Este ciclo de sesiones de La Raíz cuenta con el apoyo de AFIL, Diseño y Publicidad. Búscanos en Instagram como afil.publicidad. De Frani, Soluciones en Mecánica Automotriz, Arteaga Lemparte, 109 Talcahuano. Cerveza FUS, Cervecería Independiente, Cerveza Local. La Grúa del Rock, servicio disponible las 24 horas. CL Audio Electrónica, venta de instrumentos e insumos musicales. Freire 288, esquina Angol. El Averno Pub Restaurant, Maipú 1401, Concepción. Y Cuartel del Músico, tienda de música, estudio de grabación. Hola amigos, hola amigas, estamos una vez más acá en Sesiones de La Raíz, este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes, junto al Cuartel del Músico y de La Raíz. Les comento, estamos en el capítulo número 2, acá en el Bar El Averno, y hoy nos visita una banda que nace en el año 2002. Esta banda nace de la separación de la banda de amigos que tenían dos de sus integrantes. En esos momentos ellos crecen al alero de grandes bandas que estaban sonando en la Intercomuna en Concepción y disfrutando de un momento de apogeo del rock en Concepción. Ellos tocaron por varias partes de Chile con su estilo único, que lograron definir como un hardcore agro metal pichulero. Con ustedes aquí en el Averno, en las segundas sesiones de La Raíz, Fábrica de Odio. Un aplauso para ellos, por favor. Yeah.
Gracias. Bienvenidos, chicos, a Sesiones de la Raíz. Gracias por estar aquí, por participar, darse el tiempo de estar acá un día martes. ¡Aguanta la raíz! Gracias. Cuénteme un poco, Cristian, Chaico, Patricio. Bueno, Patricio no me puede responder en este momento porque esta pregunta es de los inicios de la banda. ¿Cómo parte? ¿Quién invitó a quién? ¿Cómo nace? Fergodio parte de Piñén, ¿te acordás? Sí, Piñén. Pues, tocamos en la Radio Lorenzo Arena. En la Radio Lorenzo Arena. Y yo tocaba en Reactor también, al mismo tiempo. Y Reactor se fueron a Santiago y yo no me fui con ellos. Y con el Guaso teníamos unos temas de Piñén. Unas ideas teníamos. Claro, y los grabamos y quedaron en el aire, y esos temas después los grabamos con el vocalista Farigoy, un amigo que cantó. Aquí estamos hablando del año 2002, ¿cierto? Sí, 2002. Y ahí metimos al Nelson Jara. El que cantaba en Mortero. El Mortero, Nelson Jara. ¿De verdad que fue vocalista de Fábrica de Odio? Sí, él fue el primer vocalista. Oye, yo tengo una anécdota con ustedes con respecto a la grúa del rock. ¡Ching! Porque la grúa del rock regala música a los clientes de la grúa rock de la Intercomuna. Y un día, conversando con Chaico, le dije, oye, ¿tenías alguna? Sí, hijo, te puedo. Dato, yo a las bandas les compro los discos, ¿cachai? Y Chaico fue el que me vendió los discos más baratos. Entonces yo me armé de muchos discos de Fábrica de Odio, los repartí por hartos lados, anduve en Puerto Montt, en unos viajes. Oye, está una banda allá. Y le fui así adquiriendo más discos, y yo los quería tener a ustedes acá por lo mismo, porque tengo ese nexo de mi trabajo, que el sustento de estas sesiones, y la Fábrica de Odio. Que... Sí, un amigo que se quedó en paro me dijo, te le he mostrado la... ¿En serio? Buena, ¿cachai? Oye, sigamos en el 2002. Ya, Chaico, Cristian, se desarmó Piñén. Quedaron ahí, son medios vecinos ustedes. Oye, ¿qué vamos a hacer? Se limpió el Piñén. Claro, se metieron al agua y salió Fábrica de Odio. Sí, pues ahí... Sí, pues tocamos en la casa de la Quecha. En la casa de la Quecha. Yo tenía un amigo que trabajaba en la hueá de alumnos de lo de Conce. Entonces nos invitó a tocar como 10 veces en el foro. ¿Cachai? Todos los miércoles tocamos. Y tocamos en una hueá que se llama la Maratón Rock, ¿no? ¿Sí te acordás? Con Fábrica de Odio. Sí, pues ahí nos cacharon más. Después tocamos igual en la Plaza Perú, cuando quedó la cagada. Con la Maratón Rock. Era cuando... Sí, se quebraron los vidrios del supermercado. Después ya fuimos a tocar a Santiago, unos Agrofest, y ahí grabamos el disco, pero el disco nunca lo sacamos. Después lo sacamos ahora recién en la pandemia. Claro. ¿No? Pero eso vamos, de lo que son las grabaciones, vamos a conversar un poquito después. Y tú, Cristian, cuando le dices a Chaico, oye, no nos podemos quedar en pana de banda, po. Sigamos con esto. Tuvieron que buscar un bajista. Ah, sí, sí. Ahí tocamos con el Rodrigo Arregada. Y entró también casi junto con el Nelson, fue el vocalista antiguo. Ya, pero este fue un periodo corto donde estuvo Nelson, ¿sí? Sí, sí, sí. Acércate un poquito más al micrófono para que se te pueda escuchar. Alcanzamos a tocar los cuatro. Ya. Y después, ¿cuánto estuvo el Nelson? ¿Un año? ¿Un año? Sí, como 2 años. Como 2 años. Y después empezamos Power Trio. Pero el disco lo grabó el Cristian, sí, el Cristian Castro. Sí, 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 eso está clarísimo. Oye, felicitaciones porque... El hecho de que ustedes se hayan vuelto a juntar, ¿esto fue el 2015? Sí, el 2015. Sí, el 2015 nos juntamos de nuevo, como 2 años, con otro bajista. Y estuvimos como 2 años tocando. Y después... Después llegó la pandemia. Claro, no, estuvimos parados harto tiempo y entró Pato. Y tú, Patricio, ¿en qué momento llega la invitación a tocar en Fábrica de Odio? En todo caso, esa fecha yo la tengo clara, Chaico, ¿eh? La fecha cuando entró Patricio, yo la tengo clarísima. Oye, ¿y cómo llega la invitación? O sea, ¿tú conocías la banda de antes? O sea, la verdad es que Chaico me ha mostrado un carrete. Mira, acércate un poquito más, o el micrófono tíralo un poquito más ahí. Ahí sí, sí. Chaico me ve en un carrete, me mostró los temas y pucha, quedé fascinado al toque. Sí. Y sí. Me puse a sacar las canciones y una y otra vez, todos los días. Ah, pero tú de antes no conocías la banda Fábrica de Odio. No, no la conocía, solamente de nombre. Ah, ya. Solamente de nombre, lo ubicaba un poco, pero no he escuchado su música hasta que Chaico me la mostró. ¿Tú eres de acá de Concepción? De acá de Concepción, sí. ¿Nacido y criado en Concepción? Nacido y criado en Concepción, y después estudiar 2 años de música en Pre-Jazz, y sería toda mi instrucción en realidad. Llevo como 30 años tocando. Y llega la invitación a tocar a Fábrica de Odio cuando tú estás recuperándote. Sí, estaba hospitalizado. Sí.
y me llamaban para darme ánimo, videollamada, y ahí el pato se ofreció para tocar con nosotros. Me dieron el alta y ahí nos pusimos a ensayar y el pato se sabía los temas, ya los tenía listos. Bueno, bueno. Chicos, ahora ustedes van a tocar dos temas: No hay temor y Pago por mis errores. ¿Qué me puede explicar un poquito de dónde nacen esos dos temas? El que hace las letras es Chaico, así que... ¿Al Chaico? Miren, ¿ven Chaico? Pago por mi error, me acuerdo que le hice una vez que me pateé una polola, me acuerdo. Y No hay temor, no sé. No. Nació. Ya, pues, maestro, las cámaras son todas suyas. Vamos con No hay temor. Yeah.
Gracias. Qué, oh, ja. Qué buena interpretación, cabro. El metal pichulero, como lo llaman ustedes. Única banda en Chile que toca metal pichulero. No, felicitaciones. Sí, igual hay varias. ¿Hay varias? ¿Hay varias? Scorch Metal. ¿Cómo, cómo? Scorch Metal. Buena. Yo le pregunté antes a Chaico cuál era el estilo y él lo definió como agro, hardcore, metal, pichulero. Pichuloso, pichuloso. Oye, no puedo dejar de mencionar que están saliendo en vivo e indirecto por el Facebook Live del Cuartel del Músico. Así que tú que nos estás viendo, estás con Fábrica de Hoyo. Chicos, el año 2002 ustedes grabaron, bueno, entre el 2002 y el 2008, grabaron dos demos y un disco. ¿Dónde grabaron esos demos? El primero, Casa Rock. El primero lo grabamos en Casa Rock. No, lo grabamos en el subterráneo, el balón, el que cantaba en Piñén. ¿Ya? Lo grabamos en el subterráneo. El segundo lo grabamos en Casa Rock. Después grabamos otro demo en cassette. En cassette de cinta de cromo. Sí, tenía que ser la alta calidad. Quedó la zorra. Después grabamos con un amigo de Temuco, un amigo que falleció, para descansar el gato, que tenía una banda. Y nos grabó acá cuando se nos vino a grabar. Oye, el primer demo, ¿en qué consistía? ¿Cuántos temas tenía? Eran tres temas que eran de Piñén y lo rescatamos. El segundo demo ya eran cuatro temas ya de nosotros. Eran más medio hardcore, metalcore, así. Y esa weá. ¿Algo que estén tocando todavía o no? Sí, de esos temas, de esos demos, no, nada. Ahí tarea para rescatar una adaptación a las siete cuerdas. No, de ahí nada. No. De hecho, teníamos como 20 temas en un tiempo. Y ahora olvidando con el tiempo. Sí, ahora nos quedamos como con 8 y tenemos uno nuevo y estamos haciendo como 4 más. Ya, y después el segundo demo también eran 3-4 temas. Sí, algo que rescaten, tampoco nada. No, nada. Quedaron ahí. Quedaron en la historia. Están en el YouTube, se pueden buscar. Ahí hay que, ya sabes, busca en YouTube, Fábrica de Odio. Sí, hay que cachurear. Oye, y ya, pero el disco, el que grabaron en el 2008, el que yo andaba regalando en la grúa al rock, ¿no? Sí, pum. Ese tiene, si no me equivoco, 7 temas. 8. 8 temas, me ando de cerca. Uh-huh. Que el último tema no lo he escuchado, estaba rayado. Yo tengo un tema en vivo, güey. Claro, sí, ahí está. Sí. El último tema era un tema en vivo. No, pero ese demo igual tocamos ahora el tema de ahí, güey. ¿Casi todos esos temas son estos? Sí, por supuesto. ¿Y ese dónde lo grabaron? Para los años que lo grabaron, suena súper bien. La batería yo la grabé en Casa Rock. Es la cuando tenía la Casa Rock en Mapú. Y la guitarra la grabamos en el subterráneo del Guaso. Nos vino un amigo a grabar de Temuco, nos masterizó otra, güey. ¿El subterráneo de la clínica? No, de mi casa. No, en la casa del Guaso. Ya. Y después que tomaron las pistas, las mezclas, todo, ¿dónde hicieron eso? No, ahí mismo, quedaron ahí. Fue un trabajo de ustedes mismos que mezclaron, masterizaron. Un amigo de Temuco tiene una banda que se llama Buchido Mid, si igual les conocí. Sí, y él lo mandó y ahí quedaron ahí dando vueltas al internet y recién lo sacamos ahora. Si nunca lo habíamos sacado, ¿no? Buena. Oye, sigamos escuchando música entonces. Ustedes ahora van a tocar un tema que se llama Sangre Derramada. Me imagino que debe ser de alguna tocata. ¿Tú crees la letra? ¿De dónde salió eso? No, esta letra la hizo el Nelson. Esta parece que habla de las masacres que han habido en Chile, de todas las masacres. ¿El que Nelson Mortero? Sí, habla como del golpe de Estado, de todas las veces que ha muerto gente en Chile por política y wey. Es un tema que nunca pasa de moda. Póngale entonces, vamos con Sangre Derramada. Tus ojos no miraban. Sangre fue derramada.
Qué interpretación, cabrón. Dan ganas de agarrarse a cabezazo. Oye, cuénteme un poco de esta época de apogeo que vivimos hace un tiempo atrás acá en la zona, cuando teníamos música casi todos los fines de semana en la calle, grandes festivales. ¿Ustedes fueron parte de eso? ¿Pudieron disfrutar grandes escenarios cuando estaban los gritos de fin de siglo, la octava maravilla? Son en tiempos que queremos que vuelvan. No, un poco de nostalgia, pero... ¿Ya fue? No, si puede volver, po. ¿Ah? Ya fue. Oye, ¿ustedes disfrutaron eso? Cuéntame un poco de la experiencia de haber estado... ustedes creo que participaron de la última Octava Maravilla. No, tocó... ¿Mortero? Ah. Yo toqué con Mortero. Es que tú tocas en todas las bandas, po. Yo toqué dos veces con Reactor. De hecho, yo debuté con Reactor en la Octava Maravilla en el Proque World, como con 20 minutos. Ese fue mi debut con Reactor. Ya. Yo tenía 18 años. ¿18 años? Sí. Ahí toqué con Reactor de primera. Oye, pero... Igual ustedes estuvieron en ese el, cuando quedó la embarrada en... Sí, cuando se quebraron los ventanales del Santa Isabel. No, el Maratón Rock. ¿Cómo se llama? Maratón Rock. Mientras estábamos tocando se estaban apuñalando unos punks. Algo suave, algo normal para los Santos. No, sí. Una vez estábamos tocando en el Experimental y se abrió el público y había un buen apuñalado igual en medio. ¿En el gimnasio de atrás? Oye, sonaba rico ese gimnasio, igual toqué ahí. Se fabricaba el odio. Es que era fábrica de odio. Oye, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes consumen alcohol? ¿No? ¿Tú no? Ah, ya. ¿Y tú? ¿Tú sí? No. Porque cerveza FUS nos regala cerveza para que ustedes puedan hidratarse mientras están tocando. Gracias, cerveza FUS de Benco. Y... No, sí, para que se la lleve a la polola, a alguien. Tengo una para regalar. Tengo una pregunta, a ver. No, allá, vamos acá. Amigo, usted. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, amigo mío? Oye, ¿tú sigues las sesiones de La Raíz? ¿Cachai algo de qué se trata esto, no? Sí, pues si viene la semana pasada igual. Pues. Buena. ¿Y sabéis quién va a estar la próxima semana acá? Por supuesto, Jade Zinc. ¡Qué buena respuesta! Tome. Jade Zinc la próxima semana, ahí hay un regalo. Tengo otra cerveza para regalar a los que sigan a La Grúa del Rock por Instagram. Ese hombre tiene set. Y los que estén ahora mismo, empiecen a seguir La Grúa del Rock, vamos a sortear otra cervecita en la próxima tanda. Oye, sigamos con esto de las anécdotas y los escenarios que disfrutaron ustedes. Cristian, tú que eres un poco silencioso, cuéntame un poco de tu experiencia de estar arriba de esos escenarios tan grandes y ver tanta gente abajo, como dice el Chaico, que de repente vieron a alguien apuñalado. ¿Tú seguiste tocando y te dio miedo o algo? Ni se acuerdan. No me acuerdo mucho, pero miedo no creo. Bajé a pegarle una patal. No, pero es que había mucha gente y arriba con las luces no se cacha nada como acá. Oye, ¿cómo llegan esas invitaciones a esos movimientos que habían? No, porque conocíamos a alguien del Departamento de Jóvenes de la Universidad de Concepción. Y tocamos los dos maratones, Maratón Rock 1 que fue en el Foro y el Maratón Rock que fue ahí en la... O sea, usted decía el lobby. Sí, está bien, pues hay que jugársela. Sí. Ahora quiero, vamos a ir con dos temas más de ustedes, que son Mundo Indeseable y Hereje. Sí, acá hay un tema que es nuevo, que no está en ningún disco. ¿Cuál? Hereje. Hereje, sí, porque Mundo Indeseable está en el disco. Que... Se va a estar en el disco que queremos grabar ahora. Tenemos como 5 temas, 6 temas. Vamos a grabar un EP ahora. ¿Van a grabar un EP nuevamente? Este año, ojalá. ¿Y dónde lo van a grabar? Estamos cachando. En el subterráneo del Guaso. ¿En el cuartel puede ser? En el cuartel, sí, bienvenido. Hay Navío 775, ya sabes, cuartel de músicos. Oh, me recordaste, allá en la cámara. Mira, saca tu guitarra de un poquito. Ahí estoy. Amigo, si quedas en Pana, en Talcahuano, para los que están aquí, tienen auto también. Tenemos a De Frani, expertos en mecánica automotriz, están en Talcahuano, Arteaga Lemparte 109. Y también
ustedes, cabros, que son músicos, necesitan accesorios, cables, cuerdas, cualquier cosa, tienen que ir a CL Audio, que también nos están ayudando a que esto, este proyecto sea posible. Freire, esquina con Angol, CL Audios. Y ya, pues, cabros, vamos con Mundo Indeseable y Hereje, el tema nuevo. Por apoyo. Gracias, Pablo, por invitarnos. Bueno, un tema nuevo, Hereje. No es cero, no es infierno. Atacan al cuello. Predican, no practican. Las cuatro que dedican. Arriba como saco. Bandera de ataco. Infantes que hagan puse. Tu barba está que luce. Allá, fuego.
Se viene bueno el disco, parece, ¿eh? Se viene bueno, bueno el disco. Oye, me hablaban de que van a 5 temas, van a grabar, algo así. Sí, lo que pasa es que tenemos varios temas, pero... ¿Están definiendo cuál va a ir? Claro, o sea... ¡Ay, hombre! Oye, Patricio, ¿cómo en este poco tiempo que llevas tú acá en la banda, ya el hecho de que vayan a grabar un disco para ti debe ser algo importante, me imagino? Por supuesto, sí, es súper importante, sobre todo que los chiquillos me han dejado interpretar las canciones tal cual yo, como a mi estilo en realidad, o como yo he querido, y me han dado esa libertad, por lo tanto súper grato trabajar con ellos, y va a ser súper grato grabar con ellos también. Con respecto a eso mismo de trabajar, ¿cómo conllevan? ¿Tú tienes hijos? No tengo hijos. No tengas hijos, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo conllevan el tema de familia, trabajo y la banda? ¿Cuándo ensayan? Oye, si... El que quiere puede, el que bueno, quiere. Bueno, lo vamos coordinando ahí de acuerdo a los tiempos de cada uno, sobre todo el del Guaso, que es el más trabajador de nosotros. ¿El más trabajador? Sí. Bien. Oye, ¿el que trabaja? El que trabaja la lleva. Oye, y pero ¿no tienen un horario definido, semanal? No, por el momento no tenemos ningún horario definido, pero cada vez que nos hacemos el tiempo, generalmente después de la 8 de la noche... Los cabros igual se juntan la semana a tocar entre ellos, a las cuerdas. Claro, lo que pasa es que tenemos las bases, la batería grabada y a veces ensayamos en cualquier caso. En el depto y ponen, claro, la pista de la batería. Colocamos la pista y tocamos. Ah, buena. O sea, pueden ir a tocar con las pistas y el Chaico se puede quedar en la casa. Así. Exacto. Es. Ya salgo a guayar y esto me, después me esperan. Oye, pero igual es importante, por ejemplo, ahora van a necesitar de disponer de tiempo para poder ir a grabar. ¿Tú tienes hijos? Oye, son. Oye, estos cabros. Quédense así, los felicito. 400 lucas sale una vasectomía, cabrón. Yo ya me la hice. Así que. Para que no tengan hijos. Es una libertad única que van a tener. Me imagino que tienen. Allá el hombre tiene hijos y de repente no puede ir a ensayar, me imagino. Hay que quedarse con los niños de repente. Claro. Y a ti, Chaico, el conllevar la música con la familia... No, difícil. Pero no es posible. Que no, igual a mí me apoya mi familia a cagar. Vos, ¿cachai? Siempre me han apoyado con todos mis proyectos. Cazarrock, Piedra Roja. Siempre me han apoyado ahí porque cachan que aquí la escena es complicada y hay que... Uno que puede aportar más, hay que hacerla nomás. Bien. Felicitaciones. Queda el último tema que van a interpretar ustedes el día de hoy aquí en Sesiones de la Raíz. El tema que da el nombre a la banda. Debe ser su caballito de batalla, me imagino yo. Si este tema es más panqueta. ¿Ah, sí? ¿Para apuñalar a alguien? Pero igual es pichulero. Panqueta pichulero. Panqueta pichulero. También panqueta pichulero. Este lo hicimos en Ñoco. Vamos con Fábrica de Odio.
Gracias por participar, gracias por estar acá. No puedo no dejar de mencionar a quienes nos permiten hacer este trabajo posible, que son De Frani, Mecánicos de Talcahuano, CL Audio, Afil, por supuesto al Averno, por permitirnos estar acá todo este mes de abril. Recuerden, la próxima semana va a estar Jade Sync. Y chicos, yo sé que ustedes prepararon estos 7 temas para estar aquí en la sesión, pero quiero saber si es que ¿tienen algo bajo la manga que puedan interpretar para regalarle a todo el público que los vino a ver hoy día? ¡Otra! ¿Sí? Vamos a tocar uno viejito que se llama La Verdad. Sí, este es un tema que va a estar en el disco nuevo. Un tema viejo que va a venir renovado en el disco, sí, nuevo. Que nunca lo grabamos. Bien. Bueno, ahora es tiempo para grabarlo. Acuérdense, los que están aquí, la grúa del rock, vamos a regalar una cervecita. Gracias chicos, gracias por participar, gracias por darse el tiempo de estar acá con nosotros. Y amigos, ¿dónde está? Allá está. Nos vemos la próxima semana, acá mismo en Averno, junto a Jade Sync. Gracias a todos por participar. Gracias. Y gracias nuevamente, bueno, a todos los que vinieron, bueno. Bacán. Este ciclo de sesiones de La Raíz cuenta con el apoyo de Afil, diseño y publicidad. Búscanos en Instagram como afil.publicidad. De Frani,
Soluciones en mecánica automotriz, Arteaga Lemparte, 109 Talcahuano. Cerveza FUS, cervecería independiente, cerveza local. La Grúa del Rock, servicio disponible las 24 horas. CL Audio Electrónica, venta de instrumentos e insumos musicales. Freire 288 Esquina Angol. El Averno Pub Restaurant, Maipú 1401 Concepción. Y Cuartel del Músico, tienda de música, estudio de grabación.